@escueladestilismo. Estamos incorporados ante la SEP. Durante el Renacimiento, las mujeres pensaban que el ideal de belleza tenía que ver con los labios y las mejillas rojas. Por ello crearon una mezcla de cochinilla, sándalo y cera. Dicha tonalidad se quedaba sobre la piel durante más de una semana, a pesar del lavado intensivo diario.